Hey, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Yo soy Josan y en esta ocasión te hablo desde el pasado. 2020 fue uno de los peores años para la humanidad, para el planeta, para nuestros países. Creo que nadie va a recordar al 2020 como un año positivo. Y bueno, tú sabes a qué me refiero. Tú sabes todo lo que pasó en el 2020, todo lo que perdiste, cuánto maduraste y todo lo que aprendiste sobre el mundo. Pero bueno, no estoy aquí para recordarte sobre el 2020. Ya sabemos que fue uno de los peores años y espero que no haya un año peor. Lo que sí, quiero decirte que yo estoy en el último día del último mes del 2020, 31 de diciembre del 2020. Y solo estoy aquí para dejarte un bonito mensaje. No sé desde qué parte del mundo me ves, no sé qué hora, qué día o qué año es. Pero quiero que recuerdes a tu yo del pasado, a tu yo del 2020. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué tenías a tu alrededor? ¿Quién estabas y con quién pasabas? Bien. Ahora quiero que veas a tu alrededor y te preguntes cuánto ha cambiado. ¿Cuánto has cambiado tú, tu familia, tu alrededor? ¿Sigues teniendo las mismas metas, los mismos sueños o han cambiado? Si han cambiado, espero que hayan cambiado para bien. De corazón, espero que no vivas en el pasado. Te hago recordar esto. Es solo para eso, para recordar que el pasado no te ate a una realidad que no quieres. Espero que triunfes, espero que seas una persona de bien, que siempre cumplas todas tus metas, todos tus ideales. Y lo más importante, que dejes tu huella en este mundo. Porque solo tú puedes hacerlo. Aporta con un granito de arena a este mundo que tanto te necesita. Yo sé que el futuro es próspero y no sé en qué año me estés viendo, no sé cuántas veces ya me hayas visto, pero espero que estés súper bien, espero que YouTube siga existiendo, si no, no pudieras ver este video. Espero que hayas viajado, que hayas disfrutado de momentos en familia y que estés muy, 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 muy bien en verdad. Si te sientes triste, simplemente mira este video. Recuerda los años pasados, recuerda quién eres ahora y recuerda quién serás en el futuro. Porque yo estoy grabando este video para mi yo del futuro, para que no recuerde el pasado, sino para que saque fuerzas de él, para que mirando este video se dé cuenta cuánto ha cambiado y cuánto puede cambiar. Si te contara de mi vida, yo te puedo decir que actualmente tengo 18 años, vivo con mis padres, me gradué del colegio, estoy estudiando agroindustrias. Tengo varios sueños, metas, ideales, sin embargo soy algo vago, no me gusta mucho aprender, pero espero que haya cambiado, espero que haya corregido todos estos errores y que tú también lo hayas hecho, porque nadie es perfecto, todos tenemos errores. Ahora, estés donde estés, solo quiero que seas feliz, solo quiero que persigas tus metas, tus ideales y dejes el pasado atrás. Espero que tengas buena compañía a tu lado, buenos amigos, que tu familia te quiera, te aprecie, que tengas una buena pareja, alguien que aporte, que siempre sume en tu vida. No sé dentro de cuántos años verán este video. Espero que lo vean dentro de muchos años. Le deseo lo mejor a la humanidad, al país, al mundo, al Ecuador, a mi yo del futuro, a tu yo del futuro, a todos. Que nos vaya de lo mejor, que todo quede atrás y que empecemos de nuevo. Que todo sea para bien. No puedo decir más. Quizás es un mensaje reflexivo, quizás es un mensaje para el futuro, no lo sé. Simplemente quise grabar este video. Para mi yo del futuro y para el tú del futuro. De donde sea, saca fuerzas y sigue adelante. Recuerda a la gran persona que eras en el 2020. Recuerda a la persona que eres ahora. Recuerda la persona que serás en el futuro. Tú, y solo tú, eres dueña de tu destino. Así que actúa ahora. Toma las mejores decisiones. El momento para actuar es hoy. Ayer fue tarde. Y mañana será aún más tarde.